ran off, but boy, I like it. I like it, I like it. Don't matter how, what, when, who tries it. We out here vibing, we vibing, we vibing. The colors of you, I see them too, and boy, I like them, I like them, I like them. We way too fly to partake in all this hate. We out here vibing, we vibing, we vibing. Come on, even when it's raining down, can't stop now, can't stop, so shut your mouth. Ariadna Grande, además de cantante, es una de las destacadas liderando listas de marketing con influencers y una de las más ricas, $996,000 por post y unos 158 millones de followers. Cantantes famosas que se vinculan a líneas de productos de muchos mercados, vendiendo los perfumes y colonias vinculados a su imagen de marca. Lo que ha cambiado es que ahora, como Ariadna Grande, lo hacen con una foto en su perfil de Instagram. I'm living, so we turn it up. Yeah, we turn it up. En todas las redes sociales o en mis perfiles de Spreaker o iTunes podrás encontrar Estudio 54 Podcast, una aventura musical que podrás oír y compartir. La siguiente propuesta de marketing tiene que ver con la aplicación de medios para Android y iOS, TikTok, donde se puede crear y compartir vídeos cortos. La canción Say You de la cantante y rapera Doja Cat cobró popularidad proponiendo un desafío de baile en dicha plataforma. El resultado hizo que dicho vídeo fuera viral y saliese como quinto adelanto de su LP de estudio Hot Pink. And we can't dance.
my breath right quick. He ain't never seen it in a dress like this. He ain't never even been impressed like this. Probably why I got him quiet on the set like zip. Like it, love it, need it, bad. Take it, own it, steal it, fast. The boy stop playing, grab my ass. Acting like you shy. Shut it, save it, keep it pushing. Why you beating round the bush and knowing you want all this woman? And titties. Say Show es una mezcla de pop, disco y funk de los años 70, sirviendo para fusionar estilos y convertirse en un hit en internet. En la actualidad promociona su nuevo tema Juicy en colaboración con Tiga. Sin embargo, la popular Say Show logró que Doja Cat sea conocida a nivel mundial tan solo con la sencilla estrategia de colocar varios vídeos en la plataforma TikTok. En agosto del 2015, el popular DJ Benny Benassi se sirvió de la plataforma sueca con sede en Berlín, SoundCloud, para colgar una demo de un tema que tituló Paradise y que poco después eliminaría. Casi un año después, Chris Brown publicó en su perfil de Instagram fotos junto al afamado DJ en el set de vídeo. En marzo, se lanzó bajo ese mismo nombre, Paradise. We'll be right back.
Es el cuarto trabajo de estudio del DJ italiano Benny Benassi, donde se recoge este Paradise. Este tema abre su disco Danceholic y lo hace junto a Chris Brown, que además de cantar y bailar, tiene sello propio, más de una docena de restaurantes y una línea de ropa llamada Black Pyramid, en colaboración con los fundadores de Pink Dolphin. Adele, una de las artistas más poderosas de la música actual, pero no creas que todos sus logros vienen de su talento y de su prodigiosa voz. Detrás hay una ola de marketing brutal. Hello, por ejemplo, en 5 días en YouTube, 100 millones de visitas. En Vimeo rompió el récord de vistas en menos de 24 horas y durante la primera semana de lanzamiento se descargó 1 millón de veces. Y esto no es ni casualidad ni buena suerte. El compromiso de Adele fue recordar a las personas lo que las hizo enamorarse de Adele. No será la primera ni la última en hacer este tipo de publicaciones masivas en los medios audiovisuales. Beyoncé con su álbum Lemonade, algo parecido. Y es que hay artistas que además de vender su música con estrategias también meten mensajes y muchísimos otros elementos combinados, como es el caso de Adele. Te recuerdo que estás en la sintonía de Estudio 54 Podcast, melodías que sonarán en forma de podcast cada 15 días, poniendo música en tu vida. Una mujer empoderada, dueña de su vida, caminando en contra de los estándares sociales establecidos, pidiendo respeto por su negocio y su campo de trabajo. La artista de Barbados, Rihanna, en apenas 10 años, ha convertido en un imperio su marca de moda y belleza, gracias a su inteligencia y a un elaborado estudio de mercado. La conclusión final, un maquillaje de 40 tonalidades.